8:22 son ahora, seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele y como les decíamos vamos a estar conversando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Como saben, la semana pasada cerró parte de lo que es el caso Astesiano, un capítulo importante con este acuerdo abreviado al que llegó el propio ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, con la Fiscalía, un acuerdo abreviado que implica una condena de 4 años y medio de prisión. Dentro de este caso Astesiano, que como ya hemos hablado tiene varias puntas, fue citado a declarar primero como testigo, luego como indagado el exdirector de Convivencia, Gustavo Leal, quien visitó hace algunas semanas a los padres de Astesiano, un episodio que ha generado mucha curiosidad y también controversia entre el oficialismo y la oposición. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos con Fernando Pereira. Bienvenido. Un placer, como siempre. Bienvenido. Buenos días. Luego de que Leal pasó de calidad de testigo a calidad de indagado, hablaste con la prensa, diste algunas explicaciones, concretamente dejaste en claro que Leal había concurrido a lo de los padres de Astesiano a título personal, o sea, no en representación ni a través de alguna gestión que haya tenido que ver con el Frente Amplio, y que también entendías que como cualquier otro ciudadano libre tenía derecho a reunirse con quien quiera. Esas declaraciones las hiciste allí, también las repetiste hace unos días en una entrevista que te hicieron en Sarandí, si no me equivoco. Aclarado eso, ¿sabés que fue a ser Leal a la casa de los padres de Astesiano? No, pero hay que aclarar otros asuntos. Todavía no se había hecho las aclaraciones para ver si podíamos entrar en concreto. Todavía no se sabe por qué quedó en condición de indagado. La noticia que emerge en Montevideo Portal de que entregó un audio y en ese momento se paró la entrevista es falsa, es una mentira lisa y llana. No mostró grabación. No hubo audio, es mentira. ¿Y grabó ese encuentro? No. ¿No grabó el encuentro? Que yo sepa, no. ¿Que vos sepas o tenés confirmado que no? Tengo la seguridad que no, pero lo que estoy diciendo es, se dijo en la prensa que se entregó un audio y a partir de ahí la fiscal cortó la audiencia y lo colocó en condición de indagado y esto es una mentira. La tercera cuestión... Bueno, eso corre por cuenta del medio que publicó eso, ¿no? Bueno, ese medio mintió y seguramente el medio no mintió, porque sí. O le pasaron mal el dato. El informante le pasó mal el dato. Yo en este caso confío en el periodista no va a publicar nunca una mentira si sabe que es mentira. Publica algo que le pasa una fuente que a él le resulta confiable. Bueno, esa fuente confiable le mintió. Esto es fácil de ver, hoy se va a saber, de hecho lo estaba declarando ahora el abogado de Gustavo Leal. Entonces, digamos, hay un segundo aspecto, Diego Camaño, un segundo aspecto. Este ciudadano vive en Brasil. ¿Quién lo citó en Brasil? A Leal. Asuntos internos, no, el ciudadano, el padre Astesiano. ¿Quién fue? ¿En base a qué norma jurídica nacional? Porque mire que he hablado con abogados, el Frente Amplio tiene una cantidad de abogados. ¿Por qué lo investiga a Astesiano, a los hermanos de Astesiano, al padre de Astesiano, a los hermanos de Astesiano y a Leal, asuntos internos de la policía, que es una dependencia que depende exclusivamente del ministro? El ministro estaba al tanto de estos interrogatorios porque lo hacía la policía de asuntos internos. El interrogatorio al padre y a los hermanos. Todos son civiles. El padre de Astesiano, los hermanos de Astesiano y Leal, todos civiles. ¿Eso a requerimiento de la Fiscalía? A requerimiento de la Fiscalía. La fiscal explicó, dio su explicación de por qué recurrió a asuntos internos. Dijo que es que cada fiscal en cada caso decide qué departamento lo auxilia. Usted vio que asuntos internos está vinculado a delitos o a presuntos delitos o a apariencia delictiva que estén vinculados policías. ¿Y acá cuál es el policía? Una explicación un poco más lógica que esta deberían dar. Porque tiene inteligencia, tiene otras agencias de la policía. ¿Por qué va a ir a asuntos internos que investiga a policías? Y luego lo tercero, si un ciudadano que hace político, que hace periodismo, no se puede entrevistar con alguien, es el fin de la política, lisa y llanamente. Entonces me parece que hemos pasado límites inadmisibles. Que un caso como el de Astesiano, en el que han colocado el hermano de Astesiano, dijo en una entrevista de este canal, que Delgado había autorizado el ingreso de los ciudadanos rusos y que luego había negociado con ellos la compra de un frigorífico que luego fracasó. Y ahí que es el punto extraño que... Nadie explica nada. Pero ¿cuál es la explicación que... Leal tiene que explicar por qué habló con Astesiano. Porque una reunión con ciudadanos extranjeros por una inversión no suena raro, salvo por quien lo dice, que siembra la suspicacia en torno al tema. Dice que se lo trajo el hermano, no dice cualquier cosa, dijo, lo trajo mi hermano, se lo presentó, el hermano, como ya vemos, no traía negocios demasiado claros, por lo menos habría que investigar. Durante buena parte de la investigación... No dijo que le había gestionado los pasaportes, ¿no? No, yo no estoy hablando de pasaportes. No, digo porque porque aparecen rusos en el medio, se puede... Yo no hablé de eso, capaz que vos sabés más que yo. No, digo, simplemente lo aclaro. Después el padre Astesiano, en una entrevista que le hizo Canal 10, dice con claridad que él hizo correr, que quería hablar con alguien del Frente Amplio y que un día llegó Leal y conversaron un rato. Le preguntaron si le pidió plata y dijo que no. Entonces, ¿cuál es la investigación sobre Leal? ¿Cuáles son las cosas por las cuales indagan a Leal? Por ahora, la verdad, que suena a empujones políticos, a distracción de un tema que es grave para el gobierno. Y yo me hago cargo de lo que digo siempre. Pero usted dice que la fiscal es la que hace... Yo digo que no ha tenido claridad. Claro que lo digo. Pero que la fiscal está haciendo distracciones políticas. No, yo digo que la fiscal llama a un testigo, llamó muchos testigos durante este caso, y el único que pasa a condición de indagado es un miembro de la oposición. Es decir, mire que han pasado hombres del gobierno con cercanía a Astesiano. El único que queda en condición de indagado es un hombre de la oposición. Todos los policías que no, están... Ellos no son hombres de... Ellos no hacen política. Cayó toda la cúpula policial. Ellos dicen que no es por el caso Astesiano, pero parece claro que es por el caso Astesiano. Cayó Astesiano, un abogado que estaba vinculado a los pasaportes, pero no hay ninguna persona vinculada a la política que haya quedado en condición de indagado. En pero todo hay caso, animosidad de la fiscal en el caso. Yo no sé si sea animosidad, pero estoy convencido por lo que he hablado con los abogados que no ha actuado de acuerdo a derecho. No le ha dicho a Leal por qué quedó en condición de indagado, se ha dejado filtrar un documento en el que dicen que hay un audio que no hay. Se ha construido una lógica sobre Leal acusándolo de querer sacar jugo de esta cuestión y el padre dice que eso es mentira, que simplemente se puso a disposición para saber cuál era la situación de la familia. La pregunta es, ¿se puede o no? ¿Ustedes pueden ir a hablar con Astesiano, con el padre Astesiano o no? Que no es indagado, que no está en el caso, que no tiene ningún problema. Ahora, ustedes pueden. Pero no sería prudente esperar a que termine de actuar. No, pero ustedes pueden, como fue el periodista del 10 y del 12. ¿Yo no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque es distinto, es distinto. ¿Por qué no puedo? No, pero díganme por qué. ¿Para qué es distinto? Voy a eso, yo creo que es distinto. Hay como tres puntos. Uno es por qué Leal está indagado, no sabemos. Y se lo tendrían que haber dicho. Coincido con usted en que es algo que deberemos saber lo antes posible. La versión que se ha dado del audio, que no sé quién la dio, que la publicaron algunos medios, no es verdad, dice. Es mentira. Es mentira. Bueno, tendrán que esos medios o la fuente de esos medios aclarar de dónde salió. Eso me parece importante y está claro que es así, que no sabemos por qué Leal está indagado y no puede demorar mucho en la explicación, deberíamos saberlo lo antes posible. Respecto a por qué se usó asuntos internos, eso la fiscal ha dicho, que los fiscales tienen la prerrogativa de elegir qué oficina los auxilia de la policía y ahora una persona que nos está mirando y que sabe de estos temas me dice que es bastante frecuente que se use asuntos internos por la seriedad del equipo, aunque no sean policías, pero bueno, eso también lo tendrá que explicar. La fiscal ya dio su explicación, entiendo que pueda ser cuestionado, habrá que explicar. Ahora, el tercer punto es ese, el de cualquier ciudadano puede visitar a cualquier otro, en este caso al padre Astesiano, ¿no? Y ahí ya van varias veces que dice que un periodista es lo mismo, digamos, y es lo mismo nosotros que Fernando Pereira. Yo creo que ahí no, y me gustaría, y ahí creo que hay un punto en el cual se le está pidiendo al Frente Amplio que lo explique, que es, no es lo mismo un periodista que un dirigente político, y menos en un caso en el cual se está diciendo que hay un caso de corrupción en el seno de la sede del gobierno. Entonces, que vaya un periodista, va a averiguar más datos, qué pasó, bueno, si tiene algo para contar, en fin, cuál es la historia de la relación de la familia Astesiano con los integrantes del gobierno, en fin, todo eso está dentro del campo de los periodistas. Ahora, del lado de los políticos, me parece que es otra historia. Por ejemplo, si hubiera ido un integrante importante del gobierno y le sacan una foto entrando a la casa del padre Astesiano, la gente diría, bueno, ¿a qué fue? fueron a influir, a pedirle que no hable, en fin. Y del mismo modo, si va alguien importante del Frente Amplio, bueno, creo que el Frente Amplio tiene que explicarlo, pero lo ha dicho, por ejemplo, Mario Vergara. La verdad me sorprendió, no le encuentro mayor explicación a la visita, si está pidiendo que se lo expliquen. Creo que todos estamos viendo que... explicado, como lo dijimos más de una vez, en función de que cambió la carátula de testigo indagado, obviamente pasó a la órbita jurídica. Y las personas se cuidan en el campo jurídico, pero no tengan dudas que el Frente Amplio lo va a explicar, y lo va a explicar Gustavo Leal. Ahora, luego, perdóneme, pero voy a tener una pequeña diferencia. Sí. Yo hablo con cualquier ciudadano. De hecho, el año pasado tuve 1.400 reuniones con organizaciones sindicales, empresariales. Si a mí me llega la versión, como llegó, de que Astesiano quiere hablar conmigo, yo tengo todo el derecho del mundo a ir. Pero por supuesto, usted puede ir como periodista, yo como dirigente político. De hecho, este fin de semana hablé con dos ex dirigentes del Partido Nacional de Soriano, y seguramente la semana siguiente hablaré con... Pero para todos hay una explicación, eso es lo que decimos. Claro. Sí, todo puede explicarlo. La política tiene que poder entrar a cualquier rincón de cualquier casa. Claro, pero con explicaciones. Y si la política tiene límites, o sea, si la política, o sin ellas, la política puede entrar. Yo puedo hablar con todos los vecinos y no tengo que por qué venírselo a contar a Desayunos Informales. Pero Fernando, ¿para ti es comparable que Leal se reúna en el barrio de Malvin con un verdulero para ver cómo están sus inquietudes políticas, sus preocupaciones, a que vaya hasta el lado brasileño del Chuy, a reunirse con los padres? Pero no tienen límite los derechos democráticos. No es límites, digo, si es comparable. Sí, ¿son situaciones análogas o alguna merece para la opinión pública una explicación que la otra no? Para la opinión pública va a haber una explicación, y de hecho ya la dimos. ¿Fue suficiente? ¿Quiere tapar con Leal un acto de corrupción que no... ¿Quién quiere tapar con Leal? Pero esa no es una explicación de por qué fue Leal, es una conclusión... La explicación de por qué fue Leal lo dijo el padre Leal. Él hizo correr que quería hablar con dirigentes del Frente Amplio sobre la situación del hijo. Por eso, la dio el padre Leal. Todavía la explicación de por qué fue Leal. Pero es que Leal fue a explicarlo a la Fiscalía, y la Fiscal le cambió la carátula de testigo indagado sin decir ni siquiera por qué. Y esto no es que le suena raro a un dirigente del Frente Amplio. Le suena raro a todos los penalistas que ha consultado el Frente Amplio. Raro, por decirlo de la mejor manera, ¿no? Raro por ser educado y por ser respetuoso de la Fiscalía. Pero no siempre hay que estar de acuerdo con la Fiscalía. Me gustaría... Hay que respetarla, pero no siempre hay que estar de acuerdo. Me gustaría entonces preguntarte... ¿cuáles son los límites democráticos? ¿Hasta dónde llega la política? ¿En qué hogares puede entrar y en quién no? De acuerdo a las normas que yo conozco, yo puedo hablar con cualquier ciudadano. El derecho está, la cuestión es la explicación que no la sabemos. Y se puede estar o no de acuerdo con la Fiscalía, por supuesto que sí, pero ¿qué es más prudente? ¿Esperar a que la justicia termine de actuar para valorar de qué manera procedió la Fiscalía o hacerlo ahora? ¿Y a usted le parece que el Partido Nacional esperó que la justicia actuara? Ahora, esas preguntas se las voy a hacer al Partido Nacional. Que era un miserable, que era, ¿no? Que era un carroñero... Porque, a ver, pero estas especulaciones que hace el Frente Amplio ayudan a mejorar la investigación. Pero no hace ninguna especulación, una persona pasa indagado. ¿Usted cree que no se tiene que cuidar en el campo judicial? Bueno, está cuestionando la Fiscalía, en cómo está actuando la Fiscalía. Y nosotros le estamos dando toda la información, nosotros me refiero a Leal, le está dando toda la información a la Fiscalía. De esa información quedó en condición de indagado inexplicablemente para nosotros y para nuestros abogados y para todos los que hemos consultado. Esto hay cosas que va a tener que explicar Fossati. ¿Por qué utilizó Asuntos Internos, que es una policía que se dedica en general a perseguir presuntas apariencias delictivas de policías cuando hay cuatro civiles? Que lo explique la Fiscalía, no yo. ¿Por qué se cambió la carátula de testigo indagado sin decirle a Leal por qué cambió? Se lo va a tener que explicar la Fiscalía. Eso es todo lo que ya lo venimos conversando. Me parece que hay una cantidad de fallas enorme, ¿no? Creo que estamos confundiendo, porque la pregunta de Leo no apunta, me parece, a la oportunidad o al derecho de Leal de juntarse o los miramientos que ustedes tienen respecto a la decisión de la fiscal, sino a la pregunta que estaba planteada desde antes incluso de que Leal fuera como testigo y pasara a ser indagado, y es... ¿qué fue esa reunión, ¿no? Que tiene que ver con un interés público por la repercusión que ha tenido el caso. Vos... ¿y por qué también se necesitaban de tantos días para explicar algo que supuestamente debería ser sencillo? Porque vos sabés exactamente qué pasó en esa reunión. Si la justicia te cita, y te colocan candidato. Si a vos te citara la justicia, depende de la complejidad de la explicación que haya quedado. Seguro que hablás menos en el medio. Pero cuando era testigo se pidieron las explicaciones y no se conocieron. Sí, pero hasta que no se las dieran a la fiscalía. No, pero pasó el domingo un jueves, ¿no? Es decir, el domingo no se dio. Igual la explicación es fácil o compleja de lo que pasó. No, no es ninguna complejidad. El padre lo explicó con claridad. Pero es importante escuchar la voz del Frente Amplio y la de Leal, aparte de la del padre. La mía es con claridad. Fueron a Leal, fue a ver qué le pasaba al padre, qué quería saber del Frente Amplio, como cualquier vecino que se preocupa por otro vecino, que le hace saber que quiere saber su opinión. Igual no era cualquier vecino preocupado por otro vecino, ahí hay un... No, pero pará, vos cada uno le ponés la estatura que quieras. Acá hay el hermano Astesiano o alguien de la familia Astesiano dice que le llevaban $500 por mes hasta enero. ¿Eso quién lo está investigando? El hermano de Astesiano dice que era un soldado universal, que respondía a órdenes y que Delgado era uno de los que le daba órdenes, ¿no? Entrevista de este canal. ¿Y quién le pregunta a Delgado? ¿Qué explicaciones da Delgado? Delgado le pide explicaciones al Frente Amplio. El Frente Amplio las da. Las da en la Fiscalía y las va a seguir dando. ¿Y qué explicaciones da Delgado? ¿Qué explicaciones da el gobierno de que tenían un jefe de seguridad de la presidencia con 4 delitos de corrupción? Pero ¿vos no te parece que al gobierno, Fernando, ya se le ha preguntado hasta el cansancio sobre el tema Astesiano? Esto de Delgado que el gobierno responda. ¿Tú habías escuchado? Yo me enteré por este canal. Pero que el gobierno responda de una forma que te puede parecer conveniente o no, real o no, es otro asunto. Pero que se ha consultado y se le ha preguntado es innegable. Cada vez que hay posibilidad de hablar con alguien del gobierno, este tema está sobre la mesa. Yo no estoy diciendo que no, digo que no responden. Bueno, pero sobre la mesa, pero no responde. Pero sí le preguntaba. O sea, ustedes tienen una respuesta, cómo era que entraban la gente a Torre Ejecutiva, pero los que iban a visitar a Astesiano no quedaban registrados. Yo no tengo. No. Igual quiero hacerte otra consulta. ¿Ustedes entienden cómo es que se emitían esas partidas adulteradas para que se hicieran pasaportes? Yo no la tengo. ¿Ustedes saben cómo es que se participó? ¿Cuáles son los socios de Astesiano? Porque si hay una asociación para delinquir, hay socios. Entendemos que la fiscal lo está investigando. ¿Es solo la cúpula policial? Pero la fiscal lo está investigando ese tema, suponemos todos, ¿no? Porque ella dijo que seguirá investigando. Por eso digo, todos suponemos, pero las respuestas políticas, ¿ustedes las han tenido? Yo no. Justamente, hablando de respuestas políticas, y ahí quería ir desde hace rato, yo entiendo perfectamente lo que vos decís y lo que plantea Leo. Personas libres se pueden juntar, no hay ningún problema con eso. Creo que la citación judicial no tiene que ver con el hecho de que se hayan juntado porque hubiera un delito en eso, ¿no? Ahora... Lo ha dicho Astori, lo ha dicho Vergara, lo han dicho distintos integrantes del Frente Amplio. Puede leerse como algo inconveniente que en un momento en el que el gobierno, está atravesando una situación en la que distintas jerarquías policiales están involucradas en hechos de corrupción, en asociación para delinquir, como fue imputado Astesiano, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, que un integrante, el exdirector de Convivencia del Frente Amplio vaya a reunirse con los padres de Astesiano, puede verse como algo inconveniente. Así lo dijo Astori, así lo dijo Mario Vergara. ¿Ustedes no consideran que eso puede ser así? ¿Que no fue oportuno o conveniente? Es opinable, como todas las reuniones. Yo me reúno con los jefes de los partidos políticos. En el Frente Amplio hubo críticas, era opinable. Si yo me reúno con Manini Río, porque él me pide una entrevista, es opinable. Hubo mucha gente que me criticó, incluso dentro del Frente Amplio. No son comparables las situaciones. Pero ¿por qué no son comparables? Todo es criticable. Esto también puede ser criticable. ¿Y vos qué pensás? ¿Vos pensás que es oportuno? Pero un asunto es si es oportuno, si llegó en un momento adecuado, si se debió haber hecho o no, así tiene derecho. Pero nadie dice que no tiene derecho. ¿Quién dice que no tiene derecho? Bueno, por ahora, aparentemente, Fiscalía. No, pues pero si lo investigan, eso. A él lo citaron, por la reunión que tuvo con el padre Astesiano. Como testigo. Sí, pero ¿por qué lo citaron por una reunión? ¿Usted cree que me pueden citar a mí por una reunión con los ediles del Pero sí si citado, la Fiscalía ha citado... De por medio estaba la denuncia. No hubo denuncia, Bueno, por eso no estaba buscando la palabra. El comentario o la constancia que había dejado Astesiano de que se le había ofrecido dinero. Decía que no quería que el padre lo visitara y que le habían ofrecido dinero para viajar. El padre lo desmintió, no me precisan a mí, lo desmintió, ustedes pasaron la nota. Pero la fiscal citó a Leal antes de que el padre lo desmintiera. Lo citó como testigo, que seguramente para consultarle esto. Lo citó para conocer los detalles de una reunión que tiene derecho a tener Leal. Sí. ¿Usted dice que en este país se van a perseguir las reuniones? No. Yo digo que no porque es el fin de la política. Pero, claro que no. Pero en ese es el tema. Ahora, ¿por qué no? Pero es que me parece que estamos... Usted tiene una posición previa, pero dígame por qué. ¿Yo me puedo ir a reunir hoy con el padre Astesiano o no? Sí, pero hay que dar las explicaciones en el caso que se justifiquen. ¿Y por qué lo tengo que explicar? Porque el día que la política y el periodismo tenga que explicar cada reunión, es el fin de la política. No me parece. Insisto con eso. Me parece ¿Usted tiene que explicar las fuentes? No, no es lo mismo. No es comparable. Para usted no es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Y el político usted cree que no puede hablar con las personas, no puede tratar de saberlo? Pero en la medida que... La explicación política va a estar siempre pendiente, me parece. La explicación política no va a estar pendiente porque la vamos a dar. Bueno. Y va a ser clara. Y ya está siendo clara. ¿Te parece que hubiese sido mejor dar la explicación política antes de que vaya a declarar a Fiscalía Leal? No, yo no compro los diarios los lunes, porque gobernar con los diarios los lunes es lo más fácil. Pero cuando hablaste con Leal, Cuando hablé con Leal... Antes, el domingo, me parece. Leal es una persona seria, responsable, que ha cumplido una buena labor cuando estuvo en el gobierno del Frente Amplio y que goza de toda mi confianza. Luego, si su decisión es acertada o no, yo no la voy a juzgar antes de que él vaya a Fiscalía. ¿Tu consejo de ese domingo cuando hablaste con Leal era esperemos o hablemos ahora para dar las explicaciones? Él tenía que ir a Fiscalía... Y todos coincidimos que hay que esperar por el respeto que tenemos a la Fiscalía y a la justicia uruguaya. Luego, la justicia no siempre es tan justa. No siempre es tan justa. Ahora, si la explicación la dio el padre Leal, dijo varias cosas. Una que dijo es que quería hablar con alguien del frente. ¿Leal fue por la de él o hubo...? Ya lo explicamos claramente. Leal no consultó ni a la presidencia del Frente Amplio ni al Frente Amplio. Ni a su sector. Pero como hay no tiene sector. Pero como hay miles de reuniones... que se dan y que no consultan, porque es lógico, porque la dinámica política no consultó a nadie. Bueno, que yo sepa no, al presidente del Frente Amplio y al Frente Amplio no. Y a nadie más. Es decir, no ningún referente político, no sabemos. Yo supongo que no. Ok. Y lo otro, si el padre Astesiano dice, porque no recuerdo exactamente textuales las palabras, ¿no? Pero dijo como que a mi hijo lo abandonó el gobierno, le pedían de todo y ahora lo abandonaron, ¿no? Ese era como, entonces quiero hablar con alguien del Frente Amplio. Me parece que es como... que es peor, digamos, de alguna manera en el sentido de... Porque ¿por qué el gobierno debería respaldar a alguien que está acusado de integrar una organización que falsificaba pasaportes, todo... En realidad sería peor si lo estuvieran respaldando. Entonces el padre dice, bueno, no lo están respaldando, quiero que me lo respalde el Frente Amplio tampoco, ¿no? Es decir, no lo tiene que respaldar nadie, digamos, no tendría que encarar la justicia. En ese sentido la explicación tampoco me cierra. Una cosa es respaldar y otra cosa es escuchar. El Frente Amplio escucha. Pero lo que él decía era eso, lo abandonaron, entonces me voy para el otro lado. Pero le preguntan al padre, ¿Leal quedó comprometido a hacer algo o nada? Eso lo habrá escuchado. Entonces, escuchar, yo lo escucharía sin problema. Si el momento político fue el oportuno, quizás no. Pero lo que dice la familia no es que Astesiano es un santo que no cometió ningún pecado. Dice, está pagando solo. Eso es lo que dicen. Es un soldado universal. Eso es que cumple órdenes de otros. Entonces, ¿el Frente tiene que ir a qué? El Frente tiene que escuchar a todo el mundo, como cualquier partido en el Uruguay. Y cuidado cuando los partidos dejan de escuchar a quienes quieren hablar contigo. ¿No sería mejor que esta persona presentara una denuncia a la Fiscalía si lo quieren sobornar o algo? Que solo políticamente con el Frente Amplio... Tiene todo el derecho del mundo, pero una cosa es que usted me diga políticamente no acumuló para el Frente Amplio, es probable que yo lo comparta, y otra cosa es no lo puede hacer. Pero para vos es equivalente que Leal se reúna con cualquier ciudadano que se reúna... No, con cualquier ciudadano no, ya te dije, hay reuniones delicadas. Con Manini, mi reunión con Manini fue una reunión delicada. Ah, pero es un senador, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Es equivalente con una reunión entre ciudadanos? ¿Qué, con la familia de Astesiano? Yo no le veo ninguna dificultad para... Yo no veo ninguna dificultad para que un dirigente político o más de uno se reúnan con el padre Astesiano. Tengo un... Como con los hermanos. Y es más, no sabemos si no hubo otros que se reunieron con la familia de Astesiano. De hecho, la familia está diciendo que le entregaban $500 por mes. Alguien se lo llevaba, si es que eso sucedió. Alguien lo tendrá que investigar, alguien lo tendrá que preguntar. La familia lo sabrá. La nota de Montevideo Portal a la que hiciste referencia de que publicaba información que no era cierta, referida a un audio que habría mostrado Leal en la audiencia, y que vos decís que eso no pasó. También hablaba de que en el audio, o como parte de la declaración de Leal, se había hablado de un jerarca del gobierno que estaban vinculado en un caso de coimas o irregularidades. ¿Eso también lo desmentís? No, yo desmiento que hubo una grabación. Lo que está en la declaración de la Fiscalía, dentro de unas horas la harán pública y la verdad arrojará luz. Pero esto otro no lo desmentís. Yo desmiento, sí. También. Fue una aclaración sobre cuál fue el tenor de la reunión y cómo se formuló. ¿En esa reunión Leal no recogió información o no se enteró de información vinculada a casos de este tipo? Pero fue una reunión entre dos personas. Yo no interrogué a Leal, pero obviamente no la utilizó. ¿Pero a vos te contó o no te contó cómo fue esa reunión, más de lo que se supo públicamente? A mí me contó por qué fue. Hasta a mí me contó por qué fue. Yo la verdad que no me cuido, pues si me tuviera que cuidar no vendría al programa. Si quisiera cuidarme no vendría. Vengo a decir lo que sé y hasta dónde digo para no perjudicar a ningún compañero, pues lo primero que tiene que hacer un dirigente es proteger a los compañeros. Pero puede aparecer algo más de la información que... Mire, yo creo que va a aparecer mucho más de este caso, como del caso Merced, pero no vinculado a Leal. Me refiero a ese encuentro. Vinculado a Leal va a ser una anécdota, una mala anécdota de lo que no debe hacer un fiscal. Una mala anécdota. Mencionaste que el abogado de Leal, Diego Camaño, ya fue hoy a constituirse... Bueno, Diego Camaño no se explica tampoco por lo que me ha dicho Leal. ¿Cómo es que lo cita Asuntos Internos? ¿Cómo es que se cita a alguien que vive en Brasil? Eso nadie lo ha podido explicar todavía, ¿no? Fueron caminando, llamaron por teléfono, esto está habilitado. No se explica por qué no le explicaron si pasó a condición de indagado, por qué, cuáles son por qué se lo persigue, digamos, o cuáles son las actitudes con apariencia delictiva, y esto no está bien desde el punto de vista jurídico. Y esto no lo tiene que explicar el Frente Amplio, lo tiene que explicar Fiscalía. ¿No hay fecha todavía para que Leal...? No, hoy se va a presentar, Diego Camaño, por lo que me dijo Leal, al juzgado, va a presentar un escrito, pero claramente hay cosas que tienen problemas, ¿no? Problemas jurídicos. Recién comentabas lo importante que es para ti proteger al compañero y ser cuidadoso con las declaraciones que haces. ¿Crees que Vergara o Astori no protegieron a Leal? Claro que sí, porque ellos opinan sobre... Opinan no, ellos no opinan igual que yo, no. Esa es tu percepción. Ellos creen que el hecho políticamente fue inoportuno. Yo creo lo mismo. No, y piden explicaciones porque no se entiende, decía Vergara. Eso es lo que te estábamos preguntando igual. Vergara, yo he hablado con Vergara, o sea, sé lo que Vergara pretende. Que haya una claridad de por qué se tuvo esa charla. Esa claridad va a estar. ¿Va a estar cuándo? Cuando termine este tema en Fiscalía. Como si cualquier compañero nuestro estuviera indagado o como si cualquier miembro de otro partido estuviera indagado. Digamos... Indagado no es más nada que buscar si hubo algún hecho de apariencia delictiva. Pero ¿cómo queda cuando ustedes transmiten la noticia? Andás a ver qué pecado cometió. No cometió ningún pecado. Se reunió con un ciudadano que no estaba indagado, que no tenía ninguna persecución, que vive en Brasil hace tiempo, que no veía al hijo desde hace varios meses porque tiene una familia numerosa, como lo han explicado. No tiene que ver con el acta esta. Le preguntaron a Astesiano si quería hacer una denuncia penal y dijo que no, que solo quería dejar esa constancia en acta. ¿Todo esto no le suena raro a ustedes? Todo a mí me suena rarísimo. Todo es raro desde el principio. A mí me suena rarísimo. ¿Sabes qué? Igual me parece me suena rarísimo que la política, que se pueda llegar a pensar que una reunión de un político con cualquier persona, pero incluso con un procesado, pudiera estar inhabilitada en el Uruguay. Ahora, hay que ser y parecer. Porque hay que ser y parecer. Porque por un lado tenemos que Astesiano era una persona súper cercana al presidente Lacalle Pou, que está en tela de juicio justamente por haberlo puesto y que ya está condenado a 4 años y medio de cárcel, digamos. Entonces, que el Frente Amplio tenga algún tipo de actividad que no quedó clara, no sabemos todavía cuál fue, porque no sabemos qué dijo Leal, para qué fue. Para mí no es algo que pueda pasar tranquilamente sin que se explique políticamente. Y por otro lado... el tema de los pasaportes, del cual hemos aludido apenas como fugazmente, pero no sé si no es lo más importante, o por lo menos es central en esto, porque de hecho han habido nombres que claramente son agentes o servicios rusos que han obtenido pasaportes uruguayos. En fin, el otro día veía, esto no lo comenté acá, pero en la lista roja de Interpol agregaron a un ruso que está preso por ser de la mafia rusa, matado no sé cuántos, y decía nacionalidad rusa y uruguaya. Es decir, ese debe ser otro lo que ha tenido. Es un tema muy delicado. Bueno, muy delicado, que empezó en 2013, sí, pero empezó en los gobiernos del Frente, que también se obtuvieron pasaportes o partidas de estas truchas que permitieron obtener pasaportes en los gobiernos del Frente, y Leal integraba a los equipos del Frente. Entonces yo creo que más los equipos del Ministerio del Interior, creo que más me arroja dudas que vaya a ver al padre de Astesiano. Escúcheme, si hay una organización para delinquir, hay muchas, vinculadas al narcotráfico, vinculados a la emisión de pasaportes, vinculados a todos los delitos que puedan existir en Uruguay. El drama se establece cuando participan hombres del gobierno. Y en este caso era el jefe de seguridad del presidente. Esto es lo que agrava las circunstancias. No es que no te puedan engañar, te pueden engañar 100 veces y mejorás tus sistemas de seguridad y engañan a gobiernos de potencias mundiales, ¿no? Entonces, digamos, esto puede suceder. Lo que pasa es que acá sucedió con la ayuda del jefe de seguridad de la presidencia. O esto es lo que dice la justicia, que todavía no le ha podido probar de todo. El acuerdo dice que Astesiano llegó a cobrar, llegó a reunirse, que no terminó. ¿Vos decís que te pagan, a vos te pagan sin venir a trabajar? Astesiano sería el primer caso en el mundo que le pagan sin ir a trabajar. Yo digo el acuerdo al que llegaron, ¿no? No, yo el acuerdo al que llegaron, tengo mi posición, yo qué sé. Ella, la fiscal ha dicho que no le dieron los recursos, el fiscal Gómez dijo que todo lo que tenía a disposición se lo puso. Digamos, ahí hay un problema que yo no puedo mediar. Supongo que el fiscal Gómez no estará mintiendo cuando dice que le colocó un abogado, que le colocó toda la estructura que tenía la fiscalía, el servicio, y ella decidió llegar a un acuerdo abreviado. Sí, ¿está bien o mal? ¿Es legal? No probó que la intermediación de Astesiano efectivamente haya... Tampoco destinó más tiempo, digamos. Pasaportes. Decidió terminar la investigación antes. Y decidió sin ningún apuro, por lo menos desde mi punto de vista. O yo no lo veo o no me lo han explicado. Ahora, luego, como de un caso que vincula al cuarto piso de la presidencia, que no sabemos quién entró a ver a Astesiano, que no sabemos cuáles son los límites de los delitos que se pueden haber cometido, que no hasta ahora no hay ninguna responsabilidad política, ninguna. El único indagado sea un miembro del Frente Amplio. La verdad que es para una serie de Netflix si no fuera una cosa tan seria, ¿no? Con la responsabilidad política, el que designó a Astesiano era un hombre de confianza del presidente, Luis Lacalle Pou. Ya él lo ha dicho. Mire, lo que dice el organigrama es que el responsable de eso es el prosecretario de la presidencia. Ferrés. Como dice el organigrama del Ministerio del Interior, que la Oficina de Asuntos Internos se dedica a la investigación de sucesos con apariencia delictiva donde estén involucrados policías. Esto es lo que dice, yo lo leo en la página web. Ferrés tendría que ser el cargo político que tendría que... Bueno, yo no sé si Ferrés o quién, pero, si, pero el presidente si no es Ferrés, está claro que no es, por motivos claros. En el Uruguay los presidentes terminan su mandato, pero está claro que la credibilidad de Lacalle en relación a cómo nombra una persona que tenía más de 20 indagatorias por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondo, que fue avisado por el Ministerio del Interior según un audio del propio Astesiano, igual lo nombra, claramente tiene una responsabilidad política. ¿Y qué tendría que hacer? Lo va a juzgar la gente. ¿Esa responsabilidad política cuál es? ¿Qué es lo que para vos tendría que hacer? ¿Ustedes creen que el caso está explicado debidamente? Yo creo que no. Yo creo que está en la justicia y está siguiendo la investigación. Evidentemente no está explicado todavía. Pero debería haber una explicación. Hay una explicación que es política. ¿Por qué no se tomaban los nombres de los que traban a entrar a ver a Astesiano al cuarto piso? Esto es político, esto es la justicia que va a hacer con eso. Ahora, debe haber cámaras en el edificio de gobierno, ¿no? Está, pero yo te hice otra pregunta. ¿Debe haber o no? ¿Vos decís que el presidente... Yo voy, dicen, presidente del Frente Amplio, que viene a ver a Lacalle y me dicen, cédula de identidad, yo la entrego, el custodia me conoce hace mucho. Igual me pide el documento. Pero, digo, paso por el escáner. O sea, pero yo te hice otra pregunta. Te pregunté, vos decís que el presidente es responsable políticamente por haber contratado a Astesiano. El presidente y varios miembros del gobierno. O sea, por ¿qué tendría que hacer el presidente? Delgado dejó entrar gente vinculada con Astesiano. Por lo que se dice, Rodrigo Ferreira le entregaba expedientes para que los analizara Astesiano. ¿No les resulta curioso que un mitómano y un perejil estudie expedientes? Pero está claro que no es atrás de un expediente que hay. Hay una persona. Bueno, claro, pero lo han dicho. Perejil no era. Eso está claro. Lo han dicho dirigentes del Partido Nacional. No termino por senadores del Partido Nacional, no mis vecinos de al lado. No termino de entender por qué el malestar frente a este cambio de testigo a indagado. O sea, ¿por qué no esperar a posteriori Si no hay mérito, reflexionamos sobre eso a posteriori. Pero a priori, ¿por qué cuestionar? ¿A usted le gustaría que le dijeran, usted está en condición de indagar y no le explicaran por qué? Bueno, a mí no. Tendrá los elementos. No, no, pero a usted le gustaría, no me digas que tendrá sus elementos. Yo le pregunto a usted le gustaría que un día le dijeran, usted es indagada, y no le dijeran por qué es indagada? A mí no. En mi país yo tengo derecho. Pero lo prudente no es esperar a valorar a posteriori si hay mérito o no para reflexionar al respecto. Bueno, capaz que les tendría que haber dicho que no hay programa. Pero si ustedes me preguntan, yo jamás oculto mis reflexiones y me hago responsable por ellas. Ustedes me invitaron, yo acepté la invitación, era, supongo que era por otro tema, porque era un poco antes de lo... Y cambió el tema y lo acepto. No dije no voy porque ahora apareció un tema nuevo. No, claro, estoy acá sentado dando mis explicaciones. ¿Saben la cantidad de entrevistas que se suspenden cuando cambian los temas? En definitiva es creer en la justicia, en el accionar de la justicia. Ahora, acá estoy. Y acá estoy dando la cara y diciendo la verdad. Bien. Y la verdad es que él, compañero Leal, mi compañero Leal, a quien yo tengo, de quien tengo enorme confianza, lo pasaron de calidad de testigo a indagado sin explicarle por qué. Pero en definitiva eso no es creer en la justicia, en el desarrollo que esta causa va a tener. Mire, mi padre era judicial. Una cosa es la justicia, otra cosa es el Poder Judicial. Son dos cosas diferentes. Si yo creo en la justicia, a morir. ¿Siempre el Poder Judicial o la Fiscalía cierta? No. Perdóneme, pero no. Y podría mostrar pila de casos de errores de Fiscalía que le costaron años de libertad a personas. Y que luego no lo recuperás con... A posteriori, no a priori, ¿no? No, pero a priori no hay nada. A priori sí hay dos hechos. Lo investigó Asuntos Internos, entraron a Brasil o encontraron un mecanismo para entrar en un lugar fuera de la jurisdicción nacional, utilizaron Asuntos Internos para un tema que no involucraba a ningún policía y no se le dio explicaciones de por qué pasó de calidad de testigo a indagado. ¿A ustedes esto les parece lógico? A mí no. Pero nosotros no estamos diciendo que Leal sea un delincuente. No, nadie acá piensa que Leal sea un delincuente. Nadie en el mundo lo piensa. Lo que piensan sí es que el gobierno utilizó a Leal para tapar un problema del que no puede salir. ¿Pero por qué el gobierno? Si la que cita no es la fiscal. Escuchó a los senadores. Sí. Yo no los quiero ni nombrar porque después tengo que tomar omeprazol y me han dicho que no es tan bueno como pensaba. ¿Usted no los ha escuchado? Entonces, no es que el gobierno no aprovechó. Miembros del gobierno, ministros del gobierno. El secretario de la presidencia a los gritos pedía que el Frente Amplio explicara y un rato después el hermano de Astesiano lo nombra como haciendo un negocio que lo trajo a Astesiano. Nadie lo obligó a Leal ir también al Brasil a hablar con los padres de Astesiano. No, y es algo que no tiene explicación todavía. Tiene derecho. Que lo pide Vergara, que lo pide Astori, lo pedimos todos. ¿Y cuál fue la razón? Ahora no queda clara. Yo se lo vuelvo a repetir si no lo tiene claro. El padre Astesiano hizo saber a su cercanía que le interesaría hablar con un miembro del Frente Amplio. Pero eso llegó a Leal. A Leal le pareció interesante, estando cerca al lugar, ir hasta ahí. Lo escuchó y, como dijo el padre Astesiano, no ofreció ni ayuda económica ni ningún otro tipo de ayuda. ¿Qué más precisan? Pero el Frente Amplio, si cada el Frente Amplio no, yo ya le expliqué. Bueno, pero lo que dijo justamente, pero entonces, diga, él no dijo quiero hablar con Leal, que lo conozco, que tengo, nos conocíamos del barrio, no, quiere hablar con el Frente Amplio. Y va Leal, va cualquiera, si cualquiera del Frente va por la de él a hacer una gestión de ese tipo con el padre de la persona que el Frente Amplio está acusando de integrar una red de corrupción en el seno del gobierno. Imagínense que en un partido de 1 millón de habitantes y de miles de dirigentes, las personas tienen reuniones, esta podrá haber sido delicada, hubo otras delicadas que se tuvieron que tener en otros momentos y se han tenido. El problema es si tienen, digamos, si tienen repercusiones públicas o no. Esta reunión podría haber quedado como muchas otras en la nada. ¿Por qué esta reunión se supo? ¿Por qué se labró esta acta? Tendrá que explicarlo. ¿Le hicieron una cama, Leal? Ah, yo estoy convencido, pero no lo puedo demostrar. Le hicieron una cama. Fue una operación para que fuera... Yo estoy convencido. No, no el padre. Hay un operativo, digamos... ¿Pero quién hizo la cama? Y bueno, si supiera lo diría con nombre y apellido. Usted me conoce, pero no lo sé. Pero esta salida de la agencia de publicidad... con ministros, secretarios de la presidencia, senadores, no es una casualidad. No, yo no digo que fue engañado, digo alguien le hizo saber que el padre Astesiano estaba interesado en saber, en ser escuchado por el Frente Amplio escucha. Y debería, todos los partidos deberían escuchar. No fue el Frente Amplio, fue Leal. No fue orgánico. No, no fue orgánico. Si hubiera sido orgánico, yo hubiera... No, yo con el diario del lunes no, hace mucho tiempo que... Pero te pregunto, pero si vos te hubieras enterado de lo mismo... Ahora te respondería que no, Pero ahora ya tengo el diario el lunes. Porque lo consideras inconveniente. Ahora lo considero inconveniente, pero lo considero inconveniente producto del daño que nos produjo. Pero como todas las acciones políticas que toma una fuerza, ¿cuántas decisiones nuestras son acertadas? Muchas. ¿Y cuántas son desacertadas? Miren, haciendo el Frente Amplio Te Escucha, tuvimos 1.500 reuniones distintas durante un año completo, viendo cuáles eran las autocríticas más importantes del Frente Amplio. Pues hay que preguntarle a la gente por qué perdiste, no a los que piensan como vos, a los que no piensan como vos, a los que te dicen mirándote a la cara que no piensan como vos. Probablemente el padre Astesiano no piense como nosotros. Es más, era militante del partido de gobierno. ¿Nosotros lo vamos a escuchar o no? A priori yo pensaría que sí. Luego con el diario el lunes diría, no fue conveniente, terminamos distrayendo un tema que era importante para la sociedad, pero esto con el diario el lunes. Si ustedes tuvieran que hacer periodismo con el diario el lunes, sería mucho más fácil. Sabrían qué preguntas hacer y cuáles no. Yo prefiero decir lo que realmente siento. Confío en Leal, personalmente. He conversado con parte del secretariado, la que pude convocar, y quedamos en dar esa conferencia de prensa que yo di, que tiene por un lado una aclaración de que el Frente Amplio no decidió ni fue consultado para tener esa reunión, como muchas reuniones no es consultado, pero que luego Leal no tiene ninguna condición de aparentemente para estar indagado. Y esto fue expresado. Me gustaría volver al tema que estábamos hablando y la conversación volvió a Leal, que es el de las responsabilidades políticas en el caso Astesiano. El presidente ha dicho, bueno, soy el responsable y está claro, ¿no? La confianza con Astesiano era de él. Incluso varios le han advertido, él también ha sido reconocido, senadores del Ministerio del Interior también, sobre los antecedentes que tenía Astesiano, también de inteligencia, Garcés, y Lacalle insistió en tenerlo a su lado. Está claro que hay una responsabilidad política clarísima de él. El Frente Amplio, usted acaba de decirlo, en Uruguay los presidentes terminan su mandato. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Amplio para pedirle esa responsabilidad? ¿O el Frente Amplio entiende que por ser el jefe del Servicio de Custodia Presidencial, el prosecretario Ferrés es el que tiene que pagar? Hay varios. A ver. Si la cúpula policial, como usted bien sabe, porque investiga el tema, cae por el caso Astesiano, hay un ministro. ¿El ministro sabía o no sabía que Berriel y otros policías, la cúpula policial, estaban en contacto por Astesiano para hacer cosas ilegales? No encontraron apariencia delictiva en el caso Abdala, pero es lógico que a un presidente de un sindicato se lo siga, de una central sindical se lo siga después que hubo un accidente, que lo pagó y que no había ni heridos, que se haya convocado a la policía de jerarquía a presentarse en esa jefatura. Es lógico. Es lógico que se sigan estudiantes del Liceo 41 y docentes. Y si me dicen, no, pero no se pudo demostrar. ¿Y por qué sacaron al custodia entonces? ¿Por las dudas? Bueno, porque es él el que mandó los teléfonos, ¿no? Pero entonces sí había una intención de perseguir alumnos de 15 años. Sí, yo tuve hijos de 15 años. Sí, yo estaría ahora loco si seguían a mis hijos de 15 años. Y presumo que yo cuando tenía 15 años me seguían. O sea, no presumo. Sé que me seguían. Entonces, en cierta medida, cuando se toman prácticas de este tipo, y en muchas de estas prácticas participa la cúpula policial, ¿usted dice que el ministro Heber no tiene responsabilidad? ¿Ninguna? ¿No sabía nada de esto que sucedía? ¿O está pintado? Porque si esto es así, está pintado. ¿O había una orden de darle todo a Astesiano? Si había una orden, díganme que se la dio. Estas son las cosas que hay que aclarar y que la sociedad uruguaya no sabe. Porque resulta que en pocos días nos fuimos enterando. Y yo no sé hasta dónde va a llegar que nos sigamos enterando. Que siguieron al presidente de la central sindical. Que persiguieron dos senadores, a Charles Carrera y a Mario Vergara. Contratado por una empresa que queda a 100 kilómetros de Boca de Ratón para elaborar una carpeta para extorsionarlos y que levantaran la denuncia en el puerto. Esto es el diálogo que hay entre Astesiano y la empresa Vertical Sky. Resulta que en pocos días sucede todo esto. Y ustedes dicen, ustedes no, la sociedad cree que no hay más involucrados que Astesiano. Claro que los hay. Bueno, de hecho la justicia se ha imputado varios policías. Luego los policías tienen una jerarquía política. Esa jerarquía política está atornillada. Entonces ustedes van por el ministro Heber. Bueno, lo estamos analizando, pero claramente hay responsabilidades políticas. No puede ser que haya una organización para delinquir, que funcione en el cuarto piso de la torre ejecutiva, aunque después el presidente me salude con pocas ganas. Pero esto es así. ¿Qué quiere decir que lo están analizando? ¿Están pidiendo la renuncia de Heber o no? Lo vamos a probablemente interpelar, porque alguien tiene que explicar. Somos conscientes que no tenemos mayoría parlamentaria y también somos conscientes que no vamos a tomar ninguna acción que destruya la Casa Común. Léase la Casa Común como el sistema democrático. Nosotros solo conseguimos una forma de llegar al gobierno en las elecciones de octubre de 2020. Esto quiere decir que no piensan tomar ninguna acción ni hablar de la renuncia del presidente, ¿entiendes? Para que quede claro. Ni que haya no vamos a hacer lo que hicieron los ediles de Montevideo con Carolina Cose. Nunca. ¿Por qué Leal dijo que...? Porque la gente los elige. ¿Por qué Leal dijo que a Astesiano no me va a extorsionar? Eso hay que preguntárselo a Leal. ¿Le molestó el saludo con pocas ganas que lo mencionó? Para nada, pero seguramente está molesto por alguna de estas cosas. Yo no cambié. Y después me dicen que yo soy el agresivo en política, ¿no? Pues lo raro es que los analistas... ¿La forma en que lo saludó? ¿Y a usted qué le pareció? No, yo no sé. Saludó con poco interés. Pareció frío, por lo menos. ¿Hubo un cambio o no? No, hasta ahora nos saludábamos cálidamente. No es esperable igual que en una situación en la que hay una presión. Yo lo he saludado. ¿Sabe las cosas que me dicen a mí? ¿Quién? ¿Las dice Lacalle? Pues me las dijo Novi, me las dijo el secretario de Presidencia. Entonces tenemos que ver cómo lo saluda Novi. Silva. No, lo encontré el otro día a Novi en el MACA, en el Museo de Arte Contemporáneo, y lo saludé lo más bien. Porque no hay que confundir las diferencias políticas con las diferencias personales. Yo nunca lo ofendí personalmente, ni a su familia, ni a nadie. Entonces, una cosa son las diferencias personales y otras cosas son las diferencias políticas. Yo con Lacalle no tengo ninguna diferencia personal. Tengo diferencias políticas y son de fondo. Por un lado son estos temas, pero por otro lado es el Producto Bruto Interno crece, la riqueza uruguaya crece, los trabajadores pierden. Van a comprar los productos están más caros, los productos de primera necesidad. Los jubilados pierden, las grandes mayorías pierden. Entonces, digamos, no hay un solo tema por el que tenemos diferencias con Lacalle. ¿Esto puede ser un problema? No. Las diferencias que Lacalle tenía con el gobierno del Frente Amplio eran muchísimo más duras que estas. Ustedes han tomado el trabajo de releer las cosas que Lacalle decía entre 2015 y 2019 sobre el gobierno del Frente Amplio, sobre el presidente Tabaré Vázquez, sobre los distintos ministros. Porque capaz que hay que releerse para ver que esta oposición está siendo mucho más responsable que el gobierno para tratar un tema de este tipo. Imagínense una crisis de este tipo en la Argentina. O en Brasil. No somos argentinos. No, suerte, pero imagínensela. Sí, imagínensela, le voy a decir más, imagínensela con el Frente Amplio en el gobierno. Entonces, digamos, estamos tratando de ser sensatos, bien, pero hemos tenido hostigamientos durante el último gobierno del Frente Amplio muy duros, acá en este programa. Entonces, digamos... No del programa, de los invitados. No, acá en este programa por los invitados. La aclaración. Entonces, digamos, hay una cuestión que nosotros tenemos que reflexionar. Cuando el presidente Lacalle dijo, duro con las ideas, suave con las personas, tiene que ser una práctica, bien, no una frase. Fernando Pereira, presidente de Frente Amplio, muchísimas gracias por esto. No, a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando